también de la temática de la formación en ciudadanía y de algo que nos parece a ambos entidades y a nosotras dos fundamental, que es el cuidado de lo público. ¿Eso qué significa? ¿Y qué puede significar eso para personas que asumimos por pasión, por trabajo, por vocación, la formación de niños y de jóvenes, pero también la formación de otros adultos que son las personas con las que compartimos todos los días a diario? Y bueno, aquí está, por eso está aquí Lina Guisado. Lina trabaja en el equipo de Todos por Medellín. Ella también ya les explicará con mayor claridad a qué se dedica Todos por Medellín, qué es eso. Lina es politóloga, tiene varios títulos también, les contará, muy importantes, pero hay uno que a mí me encanta y es el título con el que ella se definió incluso la primera vez que nos conocimos y que comparto, el título de empanadóloga. Así que... es verdad. Te digo que cargo con mis credenciales. Eso está muy bien. Yo les juro que tenía toda la intención hoy de tener aquí empanadas. Muy temprano. Sí. No lo logré, pero bueno, ya nos desquitaremos con el tema de las empanadas. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Lina. La mecánica, pues digamos, como este espacio, es que Lina va a hacer una exposición inicial que nos va a dar las bases para poder empezar a tomar notas, por favor, para sus preguntas, juiciosamente, para que una vez que Lina termine con esta introducción, que es la que nos dará pie, podamos iniciar realmente este espacio de conversación. Como les digo, es un experimento cercano, sencillo, que esperamos que salga muy bien, que nos dé luces para seguir conversando también en los colegios. Y como decíamos, en un colegio en el que estuve este año, a comienzos del año, tenemos que volver al tema de conversar sobre todo con padres de familia. A veces más allá, los maestros tienen otras confusiones, ahora hablaremos de eso, porque confusiones en el sentido de quién soy yo, en qué tengo que formar, hasta dónde puedo decir, de qué puedo hablar, que no suene a adoctrinamiento. Hay muchas preocupaciones alrededor de eso y bueno, entonces Lina, bienvenida, muchas gracias y empezamos a conversar. Clarita, muchas gracias, buenos días. Pasa, me es súper difícil hablar en micrófono, además con una conversación pequeña, pero bueno, para fines de, por favor, de poder multiplicar esta conversación, pues voy a hacer un esfuerzo por controlar el micrófono después, porque me lo tragué chiquita. O sea, yo el micrófono lo traía incorporado, entonces aquí me toca regular la voz porque no suene muy duro. Y eso para mí es muy difícil, regular la voz. Bueno, me toca también por asuntos de salud. Lina Guisado Crespo, oriunda de Yarumal, Antioquia, la tierra de Epifanio Mejía, mi mamá de Ituango, mi papá de Cañar Cortas. O sea, soy una mezcla de varias regiones, pero adoro pues Medellín como... No, de verdad, pues esta ciudad me acogió en el 2000, ya cumplí 23 años de vivir en esta ciudad y la adoro profundamente. No voy a poder hacer algo que me gusta mucho en la formación, es que nos presentemos y entendamos quiénes estamos, pero como el tiempo en televisión es corto, no lo vamos a poder hacer para que las personas que luego vean este video pues no se desenganchen de la conversa. Yo hago parte de una organización que se llama Todos por Medellín, aquí hay varios de mis compañeros y compañeras, y nosotros somos ante todo una asociación, porque somos una confederación de organizaciones y de personas, aproximadamente 52, entre personas naturales y jurídicas, que en el agosto de 2020 crearon una asociación para hacer pedagogía ciudadana al conglomerado público de Medellín. O sea, todo lo que sea público y que pertenezca a la alcaldía, pues en general al distrito de Medellín, pues es lo que le hacemos pedagogía. La megobobadita de 32 instituciones y 102 billones de pesos. Es una cosa increíble. Y pues somos muy jóvenes, vamos a cumplir 3 años y creo que ya hemos dado la lidia suficiente. ¿Y por qué empezamos a hacer estas conversaciones? Porque en ese encuentro afortunado de una muy bonita causalidad,
Me encontré con Clara y desde todo el año hemos venido haciendo unas conversaciones con personas universitarias, con universidades, porque entendemos que a veces el tema de la veeduría es como pensar como los sapos del grupo. ¿No han pillado eso? Que en una cultura muy paisa es muy señalado el sapo. Pues lo somos. Somos quienes denunciamos las irregularidades de lo que es público, lo que es de todos y todas. Ustedes el día de hoy no recibirán lo que le mostramos a los estudiantes, a las estudiantes, porque es una información muy básica sobre el cuidado de lo público. Esta conversación se construyó pensando en quienes iban a recibir, eran personas o docentes, o que tenían acciones de formación ciudadana, desde las comunicaciones, desde la calle, pues la calle educa mucho, y por eso pues no van a ver lo que estamos dando en las universidades. Pero les cuento que el experimento nos ha funcionado. Más o menos, Silvana, hemos ido a ¿cuántos grupos de jóvenes? 29. Hemos ido a 29. Ha sido un poco universitario porque la conclusión final que tratamos de hacer, que ustedes la van a ver acá, es hacer una reflexión qué clase de profesionales están saliendo sobre la corrupción la terminan haciendo personas, no instituciones, ¿cierto? Y por eso es necesario que las personas que se gradúan de estas instituciones universitarias pues hagan una reflexión profunda sobre la ética. Entonces, sin más preámbulo, porque fue muy largo, esta conversación decidimos hablarlo sobre formar en ciudadanía una tarea continua para el cuidado de lo público. Y yo creo que la palabra aquí es continua, ni siquiera el cuidado de lo público. ¿Por qué? Porque hacer una tarea continua significa entender que incluso a lo largo del tiempo hay que transformar esas formas de formación ciudadana. Y eso lo vamos a centrar un poco hoy porque yo he sido activista de la educación. Fui fundadora de una organización que se llama Todos por la Educación en el 2013. Y ya se fue, ya terminó. Pero nos decían, y cuando hacíamos conversaciones incluso con sindicatos de maestros, tuvimos conversaciones con el Ministerio de Educación, la conversación en la educación era: en la educación adoctrina a los jóvenes. Y por eso, a veces, en la docencia, hay mucho temor a hablar de política. O que eso es un asunto solo del profesor o profesora de política. Se llama ciencias políticas en los colegios. Se llama así, ciencias políticas. A mí nunca me dieron ciencias políticas. Ciencias políticas. Se llama ciencias políticas. Mira, qué interesante. Ciencias políticas económicas. En el colegio. Sí. Juan, increíble. Juan es colega. Politólogo también. Y deje eso a las ciencias políticas. Yo que estudio, que enseño religión cero política, yo que enseño ética cero política, yo que enseño matemáticas cero política, y despolitizamos completamente los espacios creyendo que me van a joder los padres, que me van a joder las madres, que me van a regañar, y eso es un problema grave porque cuando sentimos la política tan lejana, pues efectivamente las decisiones que son colectivas pues no me interesarán. Entonces, vamos a arrancar como con una comprensión, y es que formar en ciudadanía es formar el pensamiento crítico necesariamente. Una cosa lleva a la otra. La ciudadanía es una condición que no se gana con una cédula, ¿cierto? Incluso la ley de estatuto de ciudadanía juvenil dice que se es ciudadano desde los 14 años. Hay personas que son puericultores que dicen también que los niños y las niñas son ciudadanos. Depende de la postura en que te montes. Si crees que los ciudadanos son deberes, derechos, pues ¿qué deber tendrá un niño de 5 años? Una niña de 5 años. Pero también es que ser ciudadano no solamente es esa reciprocidad, sino también el de ser una garantía de derechos, ser sujeto de derechos. Y por eso creemos que el pensamiento crítico debe ser el sine qua non se forme la ciudadanía en general, el pensamiento crítico. Arrancamos con esta conversación. Yo les voy a pedir que también pues, la tomen con pinzas, pensando desde qué lugar de enunciación está Lina Guisao,
desde qué lugar de negociación están todos por Medellín y por qué estamos haciendo eso. O sea, esto también lo pueden destrozar ahorita, puede que no les guste, y así es la conversación. Pararnos de que no hay verdades absolutas y que, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción, la deliberación es importante. Va a ser muy difícil hacer todo de inicio, porque a mí me gusta más conversadito, pero podemos dejarlo después. Quienes hacemos formación ciudadana, somos personas que tenemos sesgos, creencias, posturas, prejuicios que hemos construido por nuestra cultura y experiencias. Entonces, aquí arrancamos con esta pregunta respecto a quiénes formamos. Fomentar el pensamiento crítico, ¿será una forma de adoctrinar? Y yo quisiera que algunas, pues, de ustedes, algunos de ustedes, desde su experiencia docente, por aquí me chismoseé que hay alguien de Ciencias Sociales del Británico, ¿quién es? Tú, también ambos, de Ciencias Sociales. Muy bien, ay no, yo sí quiero preguntar, Ciencias Sociales del Británico. ¿Te toca más? Ah, bueno, pues, tocó compañeros, a ver. Sí, no soy capaz de no hacer economía del Colegio Colombo Británico. También, aquí está el segmento Colombo Británico, muy bien. Sí, vale, porque sí quiero saber quiénes están. Yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. ¡Colega! Bueno, aquí como que nos sentamos de la Universidad Nacional. Yo soy profesora de la Universidad Nacional de Gestión Cultural. Ah, bueno. Juan y yo somos egresados de la Nacional también, de Ciencia Política. Buenos días, mi nombre es Patricia, soy docente en una institución educativa de Itaúpita. Ah, ok, perfecto. ¿Oficial? ¿Pública o privada? Pública, ok. De matemáticas. Ok, ah, matemáticas. Bueno, mi nombre es Margarita María Álvarez, soy coordinadora de una institución educativa en Itagüí, donde fomentamos la formación en ciudadanía y lo tenemos alineado desde nuestro horizonte institucional. Entonces el tema me parece perfecto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, soy Hernán Mena, soy profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, pero también soy profesor de cátedra actualmente en ética y bioética. Yo digo que es, la bioética es más ética civil, aplicada. Pero bueno, soy también profesor del CES, profesor de cátedra. Realmente profesor invitado porque en el CES doy clases de estos temas con mi hija que es abogada, ¿verdad? Conjuntamente. No, pues eso sí que ni mandaba a hacer. Mi nombre es Santiago Fonseca, soy trabajador social de la Universidad de Antioquia y pues actualmente hago parte del equipo social de la Asociación Todos por Medellín. Hola, yo soy Luisa García, soy comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y hago parte del equipo de Todos por Medellín. Hola a todos y todas, mi nombre es Juan David Correa, soy politólogo de la Universidad Nacional y hago parte del equipo de Todos por Medellín como profesional. Hola, soy Néstor Universo, estoy trabajando en comunicación y negocios audiovisuales en la Medellín y soy practicante en Todos por Medellín. Muy bien. Jenny está por allá atrás, está toda oculta, pero bueno, también está Valentina, que es nuestra comunicadora audiovisual. Ahora sí, desde la experiencia de ustedes como docentes, ¿ustedes creen que eso de fomentar el pensamiento crítico es una forma de adoctrinar, sabiendo que eso es como a veces lo que nos repiten en redes sociales? ¿O desde qué postura se paran ustedes? ¡Ey, qué uteo! Qué bueno estar aquí, qué bueno reencontrarnos. Mi nombre es Mateo Robledo. Qué bueno también estar aquí. Me encontré con Florecita, estaba en la portería conversando. No puedo llegar derecho porque como trabajé aquí, estaba conversando con mis compañeros, soy comunicador social, hice una maestría en comunicación transmedia, trabajé casi 3 años aquí, estuve en EAFI en un proyecto, ahora soy precandidato a la Asamblea de Antioquia. ¿Ah, sí? Ay, vea, pues me acabo de enterar. Ahora sí, ¿alguien nos quiere contribuir con alguna respuesta a esta pregunta? Lo que se les venga, profe. Bueno, buenos días para todos. A ver, yo pienso que fomentar el pensamiento crítico
es abrir un mundo de posibilidades para que la persona tenga el poder de seleccionar la que más va acorde a sus pensamientos, a su ideología. Entonces es tener la oportunidad de poder elegir. Oportunidad de elegir, o sea, pensamiento crítico y con libertad. Muy bien. ¿Alguien más quiere contribuir a esta pregunta? Profe. Pienso que formar en pensamiento crítico, más que un adoctrinamiento, porque si se fomenta el adoctrinamiento no sería pensamiento crítico, ¿sí? Partiendo de eso, pensamiento crítico no puede ser doctrina, porque lo que se busca es que cada individuo pueda desarrollar argumentos sólidos para defender sus posturas, o por lo menos para reconocer cuando no es correcto en aquello que está pensando, que está diciendo. Entonces, el pensamiento crítico no puede ser adoctrinamiento. Si es adoctrinamiento, no es pensamiento crítico, es simplemente imposición. Y la imposición le quita libertad al hombre. Y retomando una frase del Quijote, el Quijote le dice a Sancho Panza que la libertad es el mayor bien que los cielos dieron a los hombres. Así es. Bueno, propiedad. Para cerrar en línea con mis compañeros, pues en total concordancia con lo que ellos mencionan, literalmente si formamos en pensamiento crítico, considero que no estamos adoctrinando, precisamente estamos tratando de que ellos se den cuenta cuando los adoctrinan y puedan tomar decisiones en ese ámbito. Muy bien. Creo que estamos en concordancia un poco con lo que vamos a suscitar con esta conversa, porque a veces la primera forma de poder hacer esta formación es saber nosotras como quienes hacemos formación, es entender que somos personas con sesgos y que tenemos esas creencias. Y por eso la construcción de subjetividad política es la gran diferencia con el adoctrinamiento. La subjetividad política permite que efectivamente yo, desde mi experiencia, incluso pues en el caso de Medellín, el estar rodeado de montañas afecta y impacta mi subjetividad política. Otra cosa es incluso cuando yo vivo en una sabana como Bogotá, eso también implica una cantidad de apertura de no somos solo acá, ¿cierto? Incluso hasta lo topográfico. No es gratuito incluso que las decisiones políticas varíen incluso según la temperatura. Por eso los pueblos más católicos son los más fríos. Por eso a veces también hay otras clases de visión cuando yo soy un pueblo costero o que soy un pueblo ribereño. Todo eso se construye y bueno, pues Freire argumenta que se puede ayudar a tomar conciencia, pero efectivamente ir más allá es un adoctrinamiento. Y por eso, para adelante, traje como dos posturas, porque pues ya inventarse algo nuevo realmente no es tan fácil. Por eso también hay que darle valor a las personas que ya han conversado esto. Y por ejemplo, Marta Mata es fundadora de la institución Rosa Sensat, que es una fundación de formación docente en Cataluña. Y pues, me gustó mucho porque pienso que es bueno que los niños sepan que sus maestros son tan normales que incluso tienen su opción política y o religiosa, según el caso. Y que son tan maestros que no lo inculcan. Eso me pareció tan bonita, ¿cierto? El ser maestro. Y también, esta es una película que no sabía que existía. ¿Alguien se la ha visto? ¿Alguien se la vio? Es española. Se llama película Lugares Comunes. Pues además, muy especial porque es cuando obligan a un maestro a jubilarse. Y este fue parte del discurso de su despedida, que decía, tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información, pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. A veces, digamos, estos días estaba viendo en Twitter, no, pero como
¿cómo es el cuervo británico? Twitter, que los países incluso más polarizados son incluso donde hay mucha más democracia. Y los países menos polarizados son donde hay regímenes más fuertes. Yo, pues, me fui de para atrás, porque entonces yo decía, pues la polarización entonces es una consecuencia de la democracia. No lo sé. Porque también, cuando no se permite hablar, cuando realmente la polarización es posible, porque hay más constreñimiento, pues son países menos democráticos. Entonces, en una ciudad, en un país, esta ciudad está muy polarizada, en un país tan polarizado, a veces creemos que esa información, ese lugar de enunciación, es la verdad. Y cuando yo como politóloga, a veces he tenido un problema muy fuerte que lo he aprendido, o sea, yo también vengo a decirles mis sesgos, vengo a confesar. Yo creía que la gente pensaba diferente porque era ignorante. Yo tenía esa concepción, que como yo tan sabionda, por eso tomaba supuestamente las decisiones desde el razonamiento, porque la otra gente que tomaba decisiones diferentes a mí era ignorante. Cambié, ya me resocialicé. Sí, claro, pero por eso es que el ponerme a estudiar esto pues también me implicó una cantidad de sesgos y de lugares en los que estaba. Como existe una relación de poder simbólica y fáctica desde el rol docente, se puede confundir la opinión con instrucción, y eso es muy teso. O sea, incluso eso es el poder simbólico de lo que implica incluso yo estar aquí parada con un micrófono. Esa relación de el experto, en este caso el docente, la docente, es muy difícil contrariar, porque se supone que vos sos quien sabés. Y por eso Santiago, que es nuestra voz siempre, que va al otro lado de las conversaciones, y es la mejor forma, es esas relaciones dialógicas de conversación horizontal. Incluso pues Santiago, que acabo de graduarse, pues me pone en hacking, me sacan de mis lugares de comodidad, porque, listo Lina, pero ¿por qué crees que tenés la razón? ¿Por qué esto tiene que ser así? Y eso también pasa en el aula. Y un requisito fundamental para la formación de una ciudadanía crítica es reconocer nuestros prejuicios y sesgos como docentes, sobre todo con aquel de que todo el tiempo pasado fue mejor. ¿Y por qué lo digo? Pues porque mucho me ha tocado también trabajar con estudiantes y profesores y profesoras de colegios oficiales de Medellín. Me ha tocado de todo. Imagínense que una anécdota chiquitica. Una vez me dijeron, Lina, ¿por qué no has un recorrido con los docentes en Granada para hablar el tema de la memoria? Y yo, ay, esto no fue para Granada, con un colegio. No, yo feliz. Cuando en el salón de la memoria me encontré que no había la mitad de los docentes. Y yo, se me perdieron. ¿Dónde están? Claro. Terminamos el recorrido de la memoria con las mujeres de organizaciones. Cuando fuimos a recoger el bus, pues íbamos a montarnos en el bus de regreso, claro, vamos pasando por el pueblo y estaba el rector con varios docentes por allá pegándose una avenida y la berraca. Entonces yo me, claro, es muy teso entender que a veces también los docentes, las docentes, también somos esos seres incoherentes, también lo somos. Y sobre todo lo que me he dado cuenta es que cuando vamos a una salida pedagógica, el estudiante se me pierde, se llevó su guaro y todo el asunto, pues yo me salgo de los cabellos, pero cuando yo lo hago, también lo hago. Entonces también es entendernos como seres incoherentes, porque es problema si el joven. El joven no piensa, el joven adolece, que es la etimología de la palabra, y todo el asunto, y eso está pasando mucho. También, tanto Santi como Clara, haciendo esta conversación, pero es que también pasa al otro lado, ese sesgo del joven de creer que los mayores, las personas mayores no tienen nada de cabida, pero como aquí no está dirigida esta conversación a jóvenes, sino a ustedes como docentes, por eso la reflexión es de arriba hacia abajo y no abajo hacia arriba, en ese sentido. Entonces, les quiero mostrar esta viñeta de Victor Lange, que a mí me parece muy ilustrativa.
Eso de creer que todo tiempo pasado fue mejor, pues desde el cuarto siglo antes de Cristo también lo pensaba. Entonces, pues, ¿hasta dónde nos tenemos que ir para pensar que todo tiempo pasado fue mejor? A mí me gusta mucho, pues, esta forma de enseñar, Víctor Larion, lo adoro. Aristóteles decía, a estos jóvenes les falta, ¿cómo sería, profe, un hablado de Aristóteles? A estos jóvenes les falta, les hace falta que la vida les enseñe un poco de humildad. Siglo IV antes de Cristo. Horacio, estos jóvenes no prevén lo que es útil, solo derrochan el dinero. Por Dios, cierto. En los años 1700, en los Hitchcock, el libre acceso que tienen muchos jóvenes a novelas y obras de teatro ha envenenado sus mentes y corrompido su moral. ¿Cierto? Pues imagínate, hoy uno buscando que incentivar la lectura, pues imagínense. La revista Scientific American, a ver, yo hablo inglés pésimo. Este juego llamado ajedrez es una mera diversión de seres inferiores que le roba a la mente tiempo valiosísimo para sus actividades más nobles. ¿Cierto? En 1920, el Hull Daily Mail, ¿qué tal? ¿Bien? Jamás habíamos visto una actitud tan grosera, irreflexible, tosca y completamente egoísta como la de estos jóvenes. Y hoy, me veo reflejada ahí también como docente, a estas nuevas generaciones lo único que les importa es lo que pasa en su celular. Cada generación va trayendo sus vainas. Entonces, también entendernos eso de que no todo... Es que cuando yo era docente, es que cuando eso pasaba antes, esta juventud de hoy está perdida. Y tal vez ustedes han visto este video, otras personas tal vez no, pero siempre que lo veo, a mí me emociona mucho, siempre, o sea, lo he visto por ahí 20 veces. Y me emociona mucho porque nos ayuda a entender también esa reflexión de cómo vemos estas generaciones que estamos formando. Y por eso se va este corto video. El cual funcionó perfecto cuando lo ensayamos. What do I think of adolescence? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístico, incausable. Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. Fíjate, niña, no le ni la relojaría de mi casa. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, ¿no? Es que claro, no. Solo piensan en la diversión, sin pasar del rato. They don't want to engage anymore. Solo a lo suyo. Les falta empuje. Pero si yo ya puedo trabajar, voy a picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que lo define. No puedo. Thank you.
llamada a vida. ¿Y yo qué he hecho? Sí. We need them more than they need us. Fico feliz. Muito feliz. But you are tearing me apart. Aló, sí. A mí me encanta ese video siempre que lo veo. Siempre que lo veo, porque a veces me veo en esto, ¿cierto? Como siendo quienes replican eso. Y estos días estaba con Silvana en una de las charlas y yo decía, efectivamente, estar rodeado de juventud, ese es el colágeno del alma. Y entonces una persona alguna vez mostró este video, me dijo, pero Lina, eso es la excepción. Y yo, no, creo que no. ¿Y saben cómo me di cuenta? Que no es la excepción. ¿Se acuerdan ese terrible episodio que nos pasó en el INEL de que unas jóvenes se acuchillaron? A mí me dio muy duro. Yo pues tenía como, eso fue en el 2018, si no me equivoco. A mí me dio una crisis eso porque me dio mucha impresión ver que la gente rodeaba, que no hacía nada, una chica terminó muy mal herida. Y me acuerdo que ese día me tocaba terapia con la psicóloga y yo llegué como descompuesta. No sé qué oxitocina tenía yo elevada, pero yo estaba mal ese día. Y ella me iba diciendo, Lina, pero tú que has estado siempre cerca a lo público, ¿cuántos jóvenes hacían fila? Yo trabajé esa pieza. ¿Cuántos jóvenes hacían fila para ir a las becas? ¿Cuántos jóvenes están hoy en una asamblea de juventudes? Aquí está, por ejemplo, Jennifer, que la presenta por ahí atrás, no sé quién porque está por ahí atrás. Jennifer es la presidenta de la plataforma de juventudes de Vigado. Y están ahí pendientes, vean este muchacho, pues por Dios, ¿cierto? El equipo de Todos por Medellín es eminentemente joven. Entonces, es ahí donde, ay, aquí está nuestro voluntario también atrás, que se hizo por allá, no sé por qué se hizo. Y es que, de verdad les digo que en Todos por Medellín el rostro del ciudadano público es juvenil. O sea, si yo quito los jóvenes de la ecuación de Todos por Medellín, nos quedamos sin gente y sin procesos. Yo creo que sin jóvenes no podríamos hacer nada. Y aquí estuvimos con los jóvenes del Gilberto Alzate Avendaño, hace 2 años hablando y denunciando sobre la infraestructura física de su institución educativa. Eso fue hace 2 años, eso no es ahora. Y aquí lideraron y nosotros les ayudamos a alzar la voz. O aquí cuando fuimos con los jóvenes a recorrer todo lo que estaba pasando y va a pasar en la zona norte, con partes del río norte, hicimos un recorrido es que para ver la realidad de eso. Jóvenes, todos escribían, eran jóvenes. O sea, cuando nos fuimos a hacer una conversación por la 80 sobre la pugna entre los murales, ¿se acuerdan? Esa pugna de murales entre el pueblo no se rinde carajo y con la gente que lo tapó y luego con los de Nacional y el Medellín. Pues nos fuimos a conversar con ellos a ver por qué es que nos estamos llenando de pintura las opiniones y tapando con pintura. Y también estuvimos aquí en una conversación de jóvenes preguntando al director del clúster de moda cómo afectaba el clúster de la moda a la sociedad y a las juventudes también, o cómo impulsaba. Entonces aquí este joven, que es uno de los voluntarios de Todos por Medellín, denunciando que las obras públicas no están teniendo el porcentaje que dice tener. O cuando este joven de colegio, que se llama Juanes, no me sé el apellido porque es Juanes, o sea, Juanes García, entrevista a Jorge Melquizo sobre la realidad de la cultura. Es un pelado de colegio, está en 10.º, tengo entendido. Ya entró en 11, viene haciendo proceso con nosotros desde el 9.º. O cuando estos jóvenes se van para el Congreso a ver cómo funciona el control político en el país. O sea, cuando nos pensamos el control público, de verdad, en Todos por Medellín, ya sabemos la ecuación, juventud, la juventud. Así que por eso creemos que no debe haber nada más político que la educación. Creemos, no estamos seguros. Y por eso les voy a mostrar, para que roten este librito, miren uno, solo bueno de estar por ahí chismoseando las librerías, me encontré con esta joya de libro de este catalán. ¿Ustedes saben catalán? ¿Cómo se pronuncia eso? John Carbonell Sebaloja. Pero tendría que decirle en euskera, pero bueno, no lo sabría hacer. Me encontré con este libro, lo pueden rotar, por si de pronto lo buscan.
se llama La educación es política, y dice que la escuela es política porque es el primer espacio donde se practica el diálogo, donde se siembran las semillas de una ciudadanía crítica, pero activa. No es solamente el de no me gusta que esto funcione, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cierto? Es el ágora donde el sujeto comienza a convivir democráticamente y ejercer en libertad, que es la palabra yo creo que más bonita de hoy, la libertad de sus derechos. Allá, ah, no, ustedes están anotando un juicio de esa lista, no voy a esperar para que lo anoten. Igual de todas maneras, eso se les compartirá luego clarita, ¿cierto? Cuando si alejamos la escuela de la política, estamos haciendo un daño irreversible a la democracia, a la estabilidad de la humanidad. Y tocará coger con pinzas los nuevos desafíos. Se lo resumo en una palabra y tres letras. ChatGPT. Eso hoy nos pateó el tablero. Eso hoy nos va a tener que poner en otra en otras reflexiones sobre lo que va a pasar con la inteligencia artificial y la educación. Hoy todas las universidades se están preguntando qué vamos a hacer para acoplar esta tecnología con el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento. Voy a continuar, ¿puedo pasar ya? Todavía no. Ojo, tico. Pero nos van a compartir la... Sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, si vamos a hablar que la ciudadanía crítica, que la escuela debe fomentar esa ciudadanía crítica activa, entonces, ¿qué significa realmente ser ciudadano o construir ciudadanía? Y según la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, estos son los tres principales atributos de la construcción de la ciudadanía. Uno, la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a la sociedad. Soy ciudadano si tengo esa posibilidad. Segundo, poseer un conjunto de derechos que el Estado y los conciudadanos tienen el deber de respetar y promover. Y último, que a mí me encanta, es la pertenencia a una comunidad, lo cual confiere a los individuos una fuente de construcción de su identidad. Aquí voy a hacer doble clic con dos cosas. La primera, yo les cuento que he tenido un pasado oscuro. Y uno de mis pasados oscuros es que yo no me dedicaba siempre al tema de la formación ciudadana. Tuve una época en que trabajé en un tema muy denso, que es el sistema de información de seguridad y convivencia. Yo me levantaba a contar muertos. Ese era mi trabajo. Llegaba a las 6 de la mañana a saber cuántos muertos había matado y por qué, y analizar políticamente. Pues, y análisis de ciudad, análisis de seguridad, por qué mataban a las personas. Y en ese pasado oscuro, donde yo todos los días era buscar pillos y entender la pillamenta, nos dábamos cuenta que una parte fundamental de ese reclutamiento era que se sentía parte de algo, una pertenencia. Y eso es fundamental. Fundamental. Si a veces estos grupos delincuenciales tienen la facilidad de atraer a estas juventudes, también cómo lo vamos a lograr para estos asuntos del bien común. Y es una de las reflexiones que le hago, por ejemplo, a nuestro Santiago. Santiago hoy te he puesto pues, de ejemplo en todo, porque Santiago hoy está liderando el equipo voluntariado de Todos por Medellín. Tenemos un equipo de 25 jóvenes que están con su tiempo, talento y no tributo, a formarse para poder contribuir a la ciudadanía desde el cuidado de los bienes públicos. Les decimos que se sientan parte, que cuando lleguen a Todos por Medellín, les sepamos el nombre, que preguntemos por qué no vinieron la vez pasada. ¿Alguien conoció ese programa que se llamó Medellín en la cabeza alguna vez? ¿Cierto que sí, más o menos? Tú sí, claro, porque te conocí. Yo coordiné la parte pedagógica de ese programa, era público, y cuando hicimos la sistematización de por qué, sabiendo que era un programa educativo, se nos llenaban los buses de jóvenes. O sea, nosotros sacamos como un recorrido educativo, eran diferentes temas, desde sostenibilidad hasta campesinado. Sacábamos el recorrido y se tenían que inscribir. A lo media hora no había inscripciones.
y eran jóvenes entre los 14 y 28 años. ¿Por qué se metían? Y cuando empezamos a hacer las sistematizaciones, decíamos, ellos nos decían, sí, cuando llegaban los guías, me preguntaban, me saludaban con el nombre. Y es que yo podía ir, si era un hombre, con mi novio y nadie me decía nada. Nadie me decía, no puedes estar aquí con tu novio o tu novia si eres una mujer. O porque yo, hay gente que terminó el noviado, me viene en la cabeza, hay gente que terminó la relación también, que sentían que ahí pertenecía. Creo que ese fue el éxito principal de Medellín en la cabeza. No era el contenido, era que pasaban y parchaban. Y por eso, esa pertenencia, haciéndole doble clic con la segunda parte, es una comunidad, pero la pregunta es, ¿hay comunidad? La básica, hacemos parte de una familia, hacemos parte de un barrio, de un colegio, de una ciudad, el país, el planeta. Soy terrícola, ¿cierto? Y ahora que nos van a venir los alienígenas, ya vamos a tener que decir buenas tardes, yo soy de la Tierra, ¿cierto? Pues vamos a tener que llegar a un momento en eso. Pero también a veces nos pasa estas otras comunidades y que ya hay que entender que esas pertenencias van mutando. No solamente el género, ¿cierto? Los lugares de enunciación, no solamente la etnia, que es casi siempre lo que identificamos en la interseccionalidad, sino entender que ya no es solo la religión, sino la espiritualidad. Eso de que cree que será católico, cristiano, musulmán, ya es otra cosa. Ya es si practico yoga, si lo mío son los cristales, si lo mío es, pues tuvimos incluso una colombiana que hablaba con los extraterrestres, ¿cierto? Pues la vimos, entonces esas formas de identidad. Pero ya está, por ejemplo, está cobrando más fuerza. Yo soy vegana, yo soy vegetariana. Y desde ahí yo veo, y todas las decisiones que hago en conjunto son a partir incluso de una opción de alimentación. ¿Quiénes aquí tienen opciones de alimentación diferentes? Parte de Silvana. Y también Jenny. Bueno, vean, ya son dos. Esto tal vez no hubiera pasado antes. Y ahora también el del especismo. Esta es una nueva, también una nueva connotación. Ya no solamente somos antropocéntricos. ¿Cierto? Y cada vez tenemos como esa interrelación y somos conscientes de esa interrelación. Y todo eso nos va construyendo una identidad que nos permite un lugar de enunciación y queremos desde Todos por Medellín pedirles ayuda a ustedes. Y es que ustedes sobre todo tienen mucha injerencia en sus propias instituciones educativas o en la universidad, como en el caso de los profes universitarios. Lo que buscamos es que vayamos un gradito más allá y ya no solo reflexionemos la universidad, el colegio, sino la ciudad. Pero eso, ¿desde dónde lo podemos hacer? Desde el colegio. No es posible reflexionar de la ciudad si desde el colegio, desde la institución universitaria, por eso estamos volcados a las universidades, porque el colegio requiere esos primeros pinos para esa pertenencia a la comunidad. Y ahora sí, herramientas, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo esto para acá. O sea, tú eres el preámbulo, me tiras de qué hora es. Bueno, vamos bien, muy bien. Primero, sensibilizando sobre la interdependencia social. Yo no solamente necesito el tendero, necesito de quien me lleve el transporte público, necesito que esté bien la vía para poder llegar, sino también el pensamiento sistémico y el cuidado del público. Y aquí pues con mucha responsabilidad y un poco de temor con el profesor de ética, traigo a Kant con su imperativo categórico. Yo antes era más fan de Kant, antes, ya ahora lo cojo con otras pincitas, pero creo que su reflexión nos ayuda un poquito a entender que cada individuo cuenta. Y el superativo categórico dice, obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en la universal de la naturaleza. Eso de incentivar el pensamiento sistémico de cada una de las acciones nos ayuda incluso a poder tener posturas diferentes. Por ejemplo,
el fundamental y que voy a traer hoy a colación es el veganismo o el vegetarianismo. La gente cree que desde su opción de alimentación, si muchas personas se suman, estoy contribuyendo al planeta o al asunto de las especies. Eso es una acción completamente deontológica, ¿cierto? Desde obra, como si tu acción, si, ¿qué pasaría si todo el mundo repitiera tu acción? Y es muy difícil en una cultura paisa, porque la cultura paisa está cimentada en un valor y representación horrible. El vivo vive del bobo, ¿cierto? Eso es muy difícil en esta cultura que nos han recalcado eso. Pues hay que decirle que, ¿qué pasa si todos somos vivos? Realmente todos somos bobos, ¿cierto? Si creemos que todos somos vivos, pues realmente todos somos bobos. Lo segundo es sobre la conciencia, sobre las emociones a la hora de tomar decisiones políticas. Aquí nos podemos quedar un montón, pero en una conversa que hice con tus compañeros de universidad en la Nacional el año pasado, me dijeron, Nina, que vaya a una conversa sobre cómo votar bien. Y yo me dije, no tengo ni idea, por algo muy sencillo, porque el lingüista George Lakoff decía, por ejemplo, que nadie vota por sus intereses sino por su identidad, fundamentos morales. Y a mí me gusta mucho esta conversación de Harari, en su tercer libro de 21 lecciones para el siglo XXI, pues yo me tengo que reconocer fan de Harari. La verdad, pues me siento muy identificada con su pensamiento. Y Harari hablaba que los referendos y las elecciones tienen siempre que ver con los sentimientos humanos, no con la racionalidad humana. Si la democracia fuera un asunto de tomas de decisiones racionales, no habría ninguna razón para concederlo a todas las personas los mismos derechos al voto, o quizá ningún derecho al voto. Porque la racionalidad se ejercita, las emociones pues también se pueden ayudar, pero aquí lo que hablamos es que ustedes y yo primero no tomamos decisiones desde un A más B y entonces iba allí, no, desde nuestras emociones, de esa forma. Y por eso es tan fundamental formar en emociones políticas, fundamental, el manejo de las emociones. Hoy mientras me estaba levantando para acá, no me estaba bañando. Es que me tocó bañarme con agua fría hoy, entonces me tocó correr mucho bañando. ¿Cómo? Por eso me demoré. Nunca calentó la tina. Y mientras me levantaba, yo me ponía a pensar que si yo gobernara cualquier territorio, gobernar es priorizar. Eso es fundamental, ¿cierto? Gobernar es un acto de priorización. ¿Cuál sería mi priorización? Y yo he pensado la salud emocional y mental. Creo que esa sería hoy una necesidad, porque de verdad necesitamos más cultivo de emociones políticas y entender que somos seres emocionales a la hora de tomar decisiones. La realidad como dispositivo pedagógico, la prensa es una herramienta por excelencia, y aquí es donde juega Prensa Escuela, con su opción, o sea, el colombiano tiene este programa que también, pues, ¿es de dónde? ¿Es de Chile? ¿De dónde es que viene? New York Times. Ah, New York Times. Sí, casi, claro. Desde 1900. Se desvía y llega a Chile. Se va a cumplir 100 años. Sí. Tarde en 1930. Eso sí, con pensamiento crítico. Cuando hablamos con los estudiantes, ayer precisamente estábamos con la Facultad de Arquitectura de UPB y les preguntamos a ustedes cómo se informan, cuál es su medio para entender el mundo. Todo el mundo por redes sociales. Sí se informan, pero si les llega a la red social, si dándole scroll al Instagram, ahí aparece la noticia. Eso es muy teso porque yo solamente observo lo que el medio quiere que yo observe. Eso es muy teso, porque yo no me meto a la página a navegar, sino que yo espero a que llegue la noticia que el medio me quiere dar. Pero también les pregunté, oigan, ¿quiénes escuchan radio? En 23 grupos que vamos, por ahí suman 10 personas. Pero cuando les pregunté, oigan, ¿y quiénes escuchan podcast? Bueno, ya me levantaron la mano. Entonces va mutando la cosa. ¿Qué pasa? Que con el podcast pasa lo mismo que con las redes sociales. Escogen qué tema van a dar, ¿cierto? No es tan fácil ampliar a veces esas perspectivas. Las conversaciones.
las conversaciones para la ampliación de perspectiva. Y aquí les voy a traer una mujer que a mí me gustó mucho este libro, se lo súper recomiendo, que se llama Cristina Bikieri, Nada en contra de la corriente. Esto es un poco de las ciencias del comportamiento. ¿Cómo unas pocas personas pueden cambiar los comportamientos de toda una sociedad? ¿Se imaginan? ¡Qué maravilla! Y Cristina Bikieri habla sobre que para cambiar normas sociales, la mejor herramienta es la conversación. O sea, está la ley, las sanciones, están las multas, están redes de referencia, pero Cristina Bikieri dice que la más contundente es la conversación. Y por ejemplo, esta frase habla de una de las razones por las cuales la discusión y la deliberación pueden ser muy exitosas es que a través de la discusión es más probable que nos demos cuenta de la perspectiva de inconsistencias de nuestra propia forma de pensar y actuar. Y esto facilita la posibilidad de aceptar un acuerdo compartido sobre cómo remediar esas inconsistencias. Conversar es caer en cuenta que también puedo tener errores. Y por eso les quiero mostrar este video de un experimento que hizo la Universidad de Los Andes con la silla vacía, dura 5 minutos, pero les prometo que no se aburre. Porque habla sobre la importancia de la conversación para sacarnos de los sesgos y creencias, y sobre todo en política. Entonces, aquí se los pongo. A ver. No, hay que aclarar que es un asunto de la conversación. ¿Tiene un contexto también? Tiene la conversación en otro contexto político, que creo que copia y pega a cualquier contexto político, porque son los mismos sesgos que tenemos en política siempre en las conversaciones. Entonces, ahí es, los presento. A ver. Las democracias liberales contemporáneas que se han convertido en la práctica más importante de liberación y votación están también generando muchas dudas en el sentido de resultados como el de Brexit, como el del plebiscito en Colombia, como el de la elección de Trump en Estados Unidos, y esa idea de que cada persona que tiene derecho a un voto, en todo caso está sujeta a la posibilidad de ser manipulada por la información, ser manipulada por los medios, ser manipulada por las campañas. En nuestro trabajo en los medios nos queda la duda si realmente al aportar información estamos ayudando a la gente a tomar una mejor decisión. Las personas siguen decidiendo a partir de sesgos, de pasiones, digamos, y si realmente estamos aportando o estamos solo creando ruido en todas las decisiones. Hay un problema de sesgos que los humanos todos tenemos, de cómo la gente es manipulable, y esa manipulación de la información lleva a que la gente, por esos sesgos, tome decisiones que puedan estar sujetas a la polarización y que no necesariamente son las mejores informadas. Para nosotros es muy importante entender si realmente lo que estamos haciendo tiene el impacto que creemos que está teniendo o no, y por eso nos asociamos con la academia para llevar a cabo un experimento que nos ayudará a tener una respuesta a la pregunta. Invitamos a los usuarios de la silla vacía a participar en un ejercicio para poner a prueba esta posibilidad. O sea, en la primera parte del experimento le pedimos a las personas que nos manifestaran su posición frente a distintos aspectos del proceso de paz. En el experimento les ponían preguntas como ¿por qué votó en segunda vuelta? ¿Cómo votó el plebiscito? ¿Qué tan de acuerdo está con las políticas de seguridad de Santos o de Uribe? Además, les pedimos que repartieran 7 empanadas entre 4 personajes: Timochenko, Humberto de la Calle, Álvaro Uribe y Alejandro Torres. Eso nos dio una idea de dónde se paraban ideológicamente los usuarios. En un segundo bloque de preguntas, les planteamos a los participantes un ejercicio en el que tengan que analizar unos datos estadísticos acerca de la efectividad o no de una política pública, sobre el cambio en las tasas de homicidios, las tasas de desplazamiento forzado o las tasas de presencia de minas antipersonas. En el ejercicio se comparaba la cantidad de víctimas de minas antipersonas antes y después de la firma del comunicado conjunto de las FARC y el gobierno, y les preguntamos si había sido efectiva o no. Para responder bien la pregunta, la idea era que hicieran una operación y sacaran la proporción entre los datos, pero la gente se equivocaba sistemáticamente con temas relacionados con el proceso de paz. De hecho, los resultados mostraron que la gente que había votado por el sí, que le dio más empanadas a De la Calle y a Timochenko, y en su mayoría había votado por Petro, respondía sistemáticamente que las políticas del proceso de paz habían funcionado, aun si los datos mostraban lo contrario. Del otro lado pasaba lo mismo. La gente que había votado por el no en el plebiscito, que
que le había dado más empanadas a Uribe y a Ordóñez y que en segunda vuelta se había ido por Duque, dijo sistemáticamente que la política de paz no sirvió, incluso cuando los datos mostraban lo contrario. Un grupo tenía que mirar la efectividad de una campaña para tratar de reducir el consumo de tabaco y basado en esos datos inferir si esa campaña había sido exitosa o no. A ellos, en vez del ejercicio sobre temas del proceso de paz, les aparecía un ejercicio sobre la política pública para bajar el consumo de tabaco. El ejercicio era igualito al del proceso de paz, y para hacerlo bien tocaba hacer la operación matemática. Lo curioso fue que la gente se equivocó mucho menos cuando el ejercicio era sobre el tabaco. Es decir, los resultados mostraron que no importaba si el ejercicio era difícil o no, sino si tenía o no algún tinte político. La gente que me tocó preguntas como las del tabaco, pues se equivocaban menos, porque ahí no está filtrado por una pasión y una prevención, un sesgo previo. En cambio, cuando me preguntaban de la paz, de la seguridad, de todo esto, pues sí había claramente, se notó en los resultados, un sesgo que termina predeterminando la decisión final, sin importar la información que se le da a la persona. Como parte de este ejercicio, queríamos saber si esto se puede corregir. Entonces hicimos un ejercicio en vivo y en un auditorio invitamos personas al mismo experimento. Pero allí tuvimos una dinámica grupal, invitamos a las personas a conversar entre ellas y mirar si esa conversación o deliberación sobre los mismos datos del mismo experimento que teníamos en el medio digital podían servir para que la gente mejorara su capacidad de analizar esos datos. Cuando la gente se reunió, cuando empezaron a deliberar, a discutir y entonces a llegar a decisiones, ¿se redujo la cantidad de quienes se equivocaban en estos temas polémicos, políticos, donde los sesgos juegan un papel más grande? Y eso pues deja entrever, para eso ahora puede hacer más experimentos, pero deja entrever que la deliberación sí ayuda, sí permite que haya una mejor comprensión de los temas. Y lo que encontramos es que la simple conversación entre las personas mejoraba la tasa de respuestas correctas de análisis de los mismos datos que habíamos hecho en el experimento. Esto nos da alguna esperanza sobre la democracia deliberativa. En la medida en que podamos sentar a las personas a conversar, a dialogar, a deliberar sobre los datos que hay disponibles sobre las políticas públicas, podemos mejorar la capacidad de cada uno de nuestros ciudadanos de procesar la información y tener mejor capacidad para votar por las mejores políticas públicas. Qué sueño, ¿cierto? Qué sueño eso. Y realmente eso es lo que buscamos en Todos por Medellín y también se busca, ojalá, también desde espacios de comunicación, de prensa, y es dar información. Cómo suministrar información y este tipo de conversas. Hoy también ya hay no sé cuántos space por día, pues esas cosas tienen que funcionar. ¿Qué pasa? Que a veces estamos en los mismos círculos. ¿Cómo ampliar esos círculos? Y por eso es que creemos que desde la educación ciudadana, desde la escuela, deberíamos incentivar esa participación ciudadana como quinto componente de cómo hacerlo. No nos podemos quedar en la indignación ayuda, detona, pero cuando se queda ahí, solo en eso, se convierte en un, pues como también en una forma simplemente de manifestarse, pero no logra cambios y transformaciones desde la incidencia. Les estamos hablando a los jóvenes y en las universidades sobre la importancia del Consejo Municipal. Casi siempre votamos por alcalde, gobernador, todo el mundo se vuelca, hay más gente que va a las presidenciales que al Congreso, porque se va mal, usted que se va a lanzar a asamblea, hoy muy difícil incentivar que no solamente necesitamos gobernadores, gobernadoras, sino quienes lo vigilen. Y les voy a confesar que hemos ingresado como un par de universidades y ya nos hemos encontrado con ciertas candidaturas o fuera de las universidades repartiendo cosas. Entonces les decimos a los ciudadanos y a estos estudiantes como, ojo, van a empezar a venir, pregúnteles qué han hecho en control político, pero también esto también se ve en la institución educativa. Ustedes, cómo el gobierno escolar realmente hace control, no es la personería o el ¿cómo es personero? Contralor, mediador. ¿Cómo no se convierten en eso el acceso? Chuleo, ¿cómo realmente se hace un control real? Segundo, qué pena, gracias. Se me olvidó. El micrófono, ¿dónde lo habré dejado? En el tío. Ah, claro. Para atentos, eso está bien.
Me encanta. Me hubiera dicho, ¡ey, el micrófono! El control político, aquí está pues, en el tema del consejo, pero es en general, cómo esas representaciones estudiantiles no son accesorias. ¿Cómo no instrumentalizamos las representaciones estudiantiles? A veces nos pasa. Yo me sentí instrumentalizada en mi colegio, no diré cuál, pero yo fui representante. Y yo sentía que ella me buscaba solo como para que yo le validara todas las cosas. ¿Cómo? La rectora del colegio. ¿De un colegio por ahí? Medios de comunicación. No era el británico, pues porque no había inglés. Listo, perfecto. Quedó descartado el británico. Los medios de comunicación. ¿Cómo incentivamos también desde las instituciones educativas, desde las universidades, la expresión ciudadana? Ya no es solamente el periódico que hacíamos en el colegio, ya es cómo hacemos los podcasts, cómo hacemos los audios de WhatsApp para informar. Participación ciudadana en general, como todos por Medellín. Gracias a que existen leyes de participación ciudadana, podemos existir nosotros como veeduría ciudadana. Entonces nosotros estamos acá, pero ahí está la plataforma de juventud, ahí está CMJ, hay un montón de cosas que hay que se pueden incidir. El activismo, de verdad tenemos que darle un lugar al activismo. El activismo no es solo marcha, es como los símbolos, como las formas de buscar agenda política se incentiva a partir de incluso incomodidades. Nadie va a cambiar si se siente cómodo, por eso es tan necesario a veces buscar la pregunta. Este es nuevo, no lo habías visto clarita, me fui a buscar a Change.org, Alcaldía de Medellín. ¿Quiénes hoy, quiénes han hecho una petición en Change.org? Y estas son las tres peticiones más firmadas en Change.org. Medellín exige un gobierno decente y competente, eso no sé de qué, eso fue en el 2021. Este fueron en pandemia. Destinar recursos para apoyar la alimentación a los animales en la calle, no más cierres a restaurantes, permiten servicio de mesa y autoservicio. Entonces, cuando fui a ver y a examinar varias peticiones, eso fue en pandemia que se disparó. La gente haciendo. Hoy, pues, a mí me preguntó alguien, pero eso para qué, mira, aquí hubo 95 mil firmas, aquí 63 mil y aquí 52 mil. Eso cambió, depende. Les voy a decir por qué. Voy a decir una infidencia. Cuando yo era de Todos por la Educación, estoy como en Todos por Algo, ¿cierto? Todos por Medellín, Todos por la Educación. Muy bien. A veces me confundo, digo derecho no debe ser, a veces digo me tiene la cabeza. Cuando estaban Todos por la Educación, hicimos un Change.org para que no le pusieran IVA a los útiles escolares. Y se permitía que cada que alguien que firmara le llegara unos correos al Ministerio de Educación, de Hacienda. Entonces, yo pues eso terminó movilizando un montón de cosas. No sé si por nosotros, pero yo quisiera creer que ayudamos en eso. Esta, muy bonito, Puerto de Tribugado. Esta fue una movilización divina que el gobernador de otrora, no, todavía era este actual, de Chocó, iba a probar hacer un puerto en Tribugá, y un montón de activistas ambientales empezaron con este hashtag, no al puerto de Tribugá y alerta Tribugá, y lograron tumbar pues esa propuesta. También aquí, ustedes conocen a Liliana Vázquez, también las redes sociales se convierten en un escenario de indignación. O incluso aquí, Camila es, en este momento está trabajando, es practicante, claro, aquí en el Colombia. Trabaja acá. Ya es grande, pero ella fue practicante de Todos por Medellín. Por eso la queremos y es más, hay que decirle que por qué no vino. Porque no tenemos el don de la ubicuidad. Ah, ok. Ah, ya, listo, perfecto. Yo le tenía que representar para poder. Ah, ok, perfecto. Entonces, Camila, aquí haciendo desde su TikTok, no podemos satanizar TikTok también, nada en contra de TikTok. También se vuelve un escenario y aquí incluso Jenny estuvo con. Jenny, ¿dónde está? Ya se nos fue. Jenny estuvo hablando. ¿Fue un homicidio o un feminicidio? ¿Cómo nombrar lo que le pasó a Paula Trejo? Las cosas por su nombre. Feminicidio es cuando se le quita la vida a una mujer por razones de género. Es para mostrarles, pues, que es que la ciudadanía. Pero, por ejemplo,
la importancia de las veedurías e incentivar la vigilancia y la denuncia incluso en las instituciones educativas y en la ciudad. Jenny, por aquí les estuvimos mostrando. Por ejemplo, desde Todos por Medellín entendimos la multiplataforma. Cómo los jóvenes ven, cómo poder incentivar desde los datos, acuérdense la importancia de los datos, que según la alcaldía había un avance del 20% en la obra de Metrosalud de Santa Cruz y según la Cámara de Comercio e Infraestructura, no Lina que es politóloga, no Santiago que es trabajador social, no, gente experta en infraestructura fue a ver y comprobar y se dio cuenta que realmente iba al 0%. Y eso había que decirle a la ciudadanía, para eso es. O los jóvenes explicando por qué se estaban cayendo sus instituciones educativas, o explicarle a la gente por qué es importante la gestión del riesgo ahora que está lloviendo tanto. Eso es fundamental. La veeduría tiene que ser la comunicación siempre pedagógica, y aquí están nuestros equipos de comunicaciones tan juiciosos, pero en la calle, y aquí es donde nosotros nos metemos, acciones simbólicas para la pedagogía política. Entonces, repartimos unas velitas para que venga Silvana por el Cabo Divina, explicando que no solamente hay que desear el 7 de diciembre salud, prosperidad, educación, sino que también que nunca, ni ahora, ni nunca se roben a Medellín. Y eso implica que entendamos que estamos en una ciudad interdependiente. Lo simbólico, cuando quisimos posicionar el tema al comienzo, pues llenamos estos platos en la Alpujarra para que la gente viera qué estaba pasando con el tema al comienzo, que todavía está en investigación. Entonces usted no puede decir, presuntamente hay peculado 1.100 millones. ¿Qué es eso? ¿Qué es un peculado? ¿Cuánto es 2.100 millones? Pero si decimos que eso presuntamente fueron que 19.000 familias no pudieron recibir su alimentación y que esos son los platos vacíos de sus casas, pues ya se entiende un poco mejor. O cuando pasó lo del 12 de octubre, lo del colegio, pues aquí ven a Luisa muy divina haciendo una acción de calle en el parque de biblioteca Gabriel García Márquez. Pusimos los colegios que hoy tienen necesidades de infraestructura y explicamos cómo está siendo el asunto de la inversión en educación, los datos, pero en la calle, la formación ciudadana, pero también la calle educa y también evidencia. Estos son algunos de los recorridos que hemos hecho en la veeduría callejera para incentivar esa formación ciudadana. Aquí estuvimos hablando sobre las cifras de la Secretaría de No Violencia, cómo conversar y por qué el espacio público debería ser incentivado, porque el espacio público nos ayuda a entendernos y encontrarnos. Aquí nos preguntamos y visibilizamos lo que pasó con la ecociudad. Aquí la discusión que, ¿se acuerdan del mural que les dije? Pero estuvimos recorriendo por acá. Esta es una de las representantes de las tinteras del Parque del Río. Nos fuimos a hacer un recorrido con organizaciones ciudadanas. Aquí en el que hicimos en el Parque del Río Norte. Y con esto voy cerrando. Y es que las instituciones no son corruptas. Son las personas que las conforman. Y por eso terminamos con este par de preguntas. Y es qué clase de personas serán nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y es... yo sé, y yo tengo, mi pareja es docente, y me decía, Lina, pero pues, la culpa no es de la educación, o sea, entonces nos vas a endilgar todo el problema a nosotros. No, el Estado, la sociedad, la familia. Pero si podemos desde la educación contribuir a esa reflexión pedagógica ética, yo creo que podemos, es una muy buena contribución. Yo les voy a decir la verdad, en mi familia, será que me estarán viendo, nadie leyó. Nadie tenía el hábito de la lectura, nadie. Y fue Amparo Durango, la bibliotecaria de la Biblioteca Familia de Villatina, quien me incentivó la lectura. No fue mi familia, fue la ciudad escuela, fue la ciudad que me incentivó porque pude acceder a la Biblioteca Familia del barrio Villatina, porque yo vivía en Villatina. Yo creo que aquí hay muchos amparos. ¿Cómo nos convertimos en amparo? ¿Cómo nos convertimos en las profesoras, los profesores, los docentes? Que con una sola conversación podemos incentivar eso. Yo soy hija de mis docentes. Yo, Lina Guisao. Y por eso, pues, hoy creo que puedo contar desde mi testimonio que sí es posible. Y por último, cierro con este. Espinosa, en su tratado de ética, se llama así, profe, ¿cierto? Tratado de ética de Espinosa. O ética. Esta frase a mí me gusta mucho porque
termino con lo que arranco. A veces juzgamos las otras personas o creemos que son ignorantes, es que no lo saben. Yo sí lo sé porque yo tengo la verdad. A veces si nos paramos desde la postura de no de burlarse, deplorar y detestar las acciones de los otros, sino desde la posición de entender por qué cada quien actúa como actúa, creo que podemos transformar una sociedad a partir de esa conversación, desde la empatía, los zapatos de los otros y las otras. Sí, bueno, esto era pues para la asistencia y fundamental pues las redes de todos por Medellín, pero también les voy a encargar este último, línea de la confianza. Nosotros desde el equipo jurídico de Todos por Medellín podemos hacer denuncias si la ciudadanía denuncia. Y por eso aquí de forma anónima, si ustedes en Medellín, con lo que tenga que ver con el área metropolitana que Todos por Medellín también hace veeduría al área, a la institución área metropolitana, o sea, no a las alcaldías de la, no, a la institución área metropolitana, nos pueden enviar, si tienen alguna denuncia, a lineadelaconfianza.com, lo pueden hacer de forma anónima, pero eso sí, deben adjuntar evidencias. Gracias. Entonces, no sé, vamos a ampliar como la conversación, no somos pocos, creo que podemos hacerlo a viva voz, sobre preguntas o reflexiones. Yo soy de las que digo, más que una pregunta, tengo una reflexión. No sé si quieran conversar algo, creen que podríamos enriquecer más esto, ya les dije cosas que sabían, eso también está bien, no sé si tengan ganas de conversar o bueno, Teo, dale. Bueno, muchas gracias Lina, qué bueno, se me despertaron muchas ideas y quiero recoger como cosas que pensé durante el encuentro, con una pregunta que tú misma te hacías y es, pues pucha, si somos más democráticos porque somos más polarizados, pero yo creo que en Colombia hemos confundido la polarización, porque también es tan reciente, con la marginación y con otros estilos, con la exclusión también. Por ejemplo, yo llevo 3 semanas con el rótulo de político en la cabeza desde que el colombiano publicó Mateo está buscando la precandidatura del Verde para la Asamblea, y ponerse ese rótulo es muy complicado. Porque uno dice, yo por ponerme ese rótulo no dejo de ser activista, no dejo de venir a estos espacios, yo no soy el candidato del colombiano, ni de CLAR, ni de Prensa Escuela, ni de Todos por Medellín, pero estos espacios son los espacios en los que yo normalmente habitaba, pero que solo por tener ese rótulo es como, ya estás allá, ese es como tú. Y eso lo relaciona con otra cosa que decías, y es la sensación de pertenencia a la comunidad. Muchas veces creemos que es solo el pillo el que no se siente parte de la comunidad o se siente parte de la comunidad de pillos. Clara y yo estuvimos en un proceso muy bonito de ciudad que se llamó el Laboratorio Social, y allá había una persona, pues no mencionamos su nombre por respeto a ella, pero que hace parte pues de las esferas de poder de este país, y ella no se siente parte de ninguna comunidad. Y cuando llegó al laboratorio fue muy bonito ver cómo se integró también, porque es que la política también margina, y de identificarse en un lado político del espectro también margina. Entonces creo que, y ahí es donde conecto con lo último, es la conversación. Debemos buscar que esa conversación también sea entre distintos, y no solo en espacios donde somos maestros, docentes, activistas, sino como nos sentamos con los empresarios, pero no solo los empresarios de ProAntioquia. También hay un montón de empresarios no afiliados que tienen ideas, están haciendo cosas en sus espacios. ¿Cómo recuperamos ese tejido social haciéndole críticas? No se trata solamente de defendamos al GEA o defendamos el tejido social que había construido Medellín, que es lo que hace Todos por Medellín, sino también critiquemos, también se equivocaron en muchas cosas, marginaron a un montón de organizaciones que no eran ellos. Funcionó la triada Estado, Universidad, Empresas, pero ¿cuáles empresas, cuáles universidades? Ahí no estaban todas. También hagámonos críticas sobre eso. Y para eso hay que conversar. Y yo desearía mucho que la asamblea, siendo tan anónima, pero tan importante, también, pues, ojalá en los colegios nos invitaran a los candidatos de la asamblea a debates. Conocer la voz de las y los jóvenes. Ayer me decían, estuve en un debate, me decían, Mateo, pero usted va a ser un alien en la asamblea. Ahora sí nos invadieron los aliens, porque es que si uno pone a los diputados y la diputada, porque solo hay una, todos pues ya son personas muy grandes, que tienen procesos políticos en los municipios,
Y el que no le da para ser alcalde o ya fue alcalde muchas veces, pues lo mandan es para la asamblea. Por eso es tan anónima, porque no conocemos esos espacios. Entonces, qué rico nutrir la conversación entre todos y todas y co-crear estos espacios que son tan importantes desde nuestras perspectivas. Y cierro con algo. Qué rico ser el alien, es lo que yo decía ayer. Porque también es como, si uno puede abrir la puerta a que ideas diferentes lleguen a esas organizaciones aún equivocándose, pues el trabajo está bien. Y esa conversación debe evitar los sesgos. Ayer nos hacían una pregunta en No Apto, el derecho no obedecer, y es si su partido llega a un acuerdo con alguien que usted como candidato reconoce como opositor, ¿usted qué haría? Y mis compañeros de mesa dijeron, yo renunciaría al partido. Yo dije, yo no. Porque cerrarnos a ese nivel, por ejemplo, cerrarnos a la conversación con Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín, hace que todas estas organizaciones y todas estas ideas queden por fuera de la administración pública. Yo estoy en contra de Daniel Quintero, pero si el alcalde dice, mando reunión mañana a las 10, yo voy, porque es que yo creo que debemos reconocer también y no cerrarnos a esos espacios. Cerrarnos de una manera tan drástica hizo, por ejemplo, que en la época bipartidista eso terminó en qué, en la violencia. Pero cuando somos tan sesgados y yo con él no me reúno, que es lo que hizo también Daniel en la alcaldía, yo con esos empresarios no me reúno, con este sector no me reúno, es cerrarnos. Y creo que esa conversación debe ser siempre amplia, siempre abierta, siempre humilde y siempre dispuesta. Varias ciudadanías. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Y más, pues aquí que están representantes de los colegios privados, yo salí de un colegio privado, donde aquí los colegios privados en Colombia, mayoritariamente católicos, hicieron esa pluralidad, ¿cierto? No dejan que las personas se reconozcan y los jóvenes se autodeterminen. Entonces, me parece muy preocupante también ese proceso que se da desde los colegios, sobre todo desde los privados, donde no se respetan en sus manuales de convivencia hasta libertades constitucionales y que no se puede, como estudiantes no se puede hacer nada y luego como egresados tampoco se puede hacer nada. Entonces también empecemos a transformar desde ahí, empecemos a transformar desde que las personas, desde que los estudiantes de colegio sean conscientes de sus libertades, sean conscientes de la diferencia que hay entre ellos. Entonces, bueno, más que todo también por el tema de lo que decías, Lina, de formar el pensamiento crítico. Obviamente es muy difícil y sobre todo en un colegio, cuando uno como estudiante ve en un profesor una relación de autoridad de la misma madre, pues, claro. ¿Cierto? Entonces, de poder, el rol de poder. Totalmente. Entonces, se convierte, la enseñanza se convierte en los colegios más que todo en una relación retórica, donde ustedes están dando conocimiento y no en una relación dialéctica donde se quiere llegar al conocimiento. Entonces también plantearnos cómo llegar a esa relación dialéctica. Y con lo del video, Lina, y ahí sí yo creo que estamos cayendo en, pues yo lo veía muy bonito y todo, pero yo creo que estamos cayendo en un riesgo como de adultizar, por así decirlo, la juventud. Porque es que entonces nos muestran en el video que estos jóvenes ya son astrofísicos, son investigadores, son, y yo creo que no es necesario para crear conciencia de la juventud darle roles de adultos y destacar que jóvenes ya tienen roles de adultos, sino destacar que los jóvenes pues estamos en una etapa y está bien estar en una etapa, está bien estar confundidos, está bien darse uno el año sabático y no ser un investigador desde los 16 años, no ser un profesional desde los 16 años, un deportista de alta rendimiento desde los 15 años. Entonces también que no caigamos en, digamos, en esos vicios de adultizar a la juventud, yo creo que es muy importante y muy claro. Y finalmente, con de pronto una réplica a lo que decía Mateo, y es que yo creo que sí, realmente tenemos que conversar y tenemos que establecernos con argumentación. No sé si ustedes conocieron al profesor, a Steve García, ustedes que estudiaron allá,
en este momento está dando argumentación política, y él nos dice, hay que reconocernos en nuestros lugares de denunciación, ¿cierto? Hay que dar la discusión, hay que argumentar, pero también hay que tener esas líneas rojas, creo yo, porque es que no es lo mismo vos tener una conversación de ciudad a vos negociar tus principios y a vos negociar cierto tipo de cosas que se dan política. Entonces yo creo que también es importante tener eso en cuenta desde ahí. Muchas gracias. No sé, las profes, sí, por favor. Bueno, yo creo que todo lo que escuché también me invita a pensar es en la vedduría. O sea, creo que tenemos mucha resistencia a la vedduría, a la auditoría. Siempre pensamos que es para ver si estamos haciendo algo mal, ¿cierto? Y creo que lo que puedes llamar la veeduría o la auditoría es a una mirada, una perspectiva de fuera que nos invita a ver otros asuntos, ¿cierto? Que sí puede haber unas fallas, pero creo que también es el problema, y aquí uno se iría un poquito más a la sociedad, creo que tenemos muy poca tolerancia a la crítica y al error, pues como no, el error como posibilidad de aprendizaje, ¿cierto? Y me parece también que, pues ya desde mi papel de profe, creo que hoy tendríamos que preguntarnos qué tan dispuestos estamos a la crítica y qué tan dispuestos estamos a que el que esté sentado ahí sepa más que nosotros o haya buscado por otros lados información que nosotros no tenemos. Y cómo generamos en esos espacios del aula o por fuera del aula, en fin, espacios para conversar sobre eso, ¿cierto? Para entender que hay otras perspectivas, independiente del tema, pues si es matemáticas, geografía, historia, ¿cierto? Porque también el otro pudo haber venido de otro lugar. Alguna vez en una clase en procesos comunicativos, un estudiante, Leticia, me decía, es que, claro, profe, nosotros sabemos cuando el río va a subir porque el pajarito canta. Yo decía, no, pues nunca se me había ocurrido, y qué rico entender la teoría de la comunicación que era tan densa desde lo que ya está contando. Pero eso puede pasar, o eso puede a mí bloquearme y decir, ¿cómo así? No, es que el pajarito canta y no es así, ¿cierto? O sea, es también cómo nos sentimos nosotros de seguros con que el otro nos da otra visión, o de inseguros con que el otro nos dé otra visión y a dónde nos mandan a buscar. Entonces sí creo que la conversación es clave por eso, por entender que el otro tiene hoy también unos contextos muy ricos, y que los contextos ricos no pasan solo por lo que yo pueda contarles en clase. Educación popular. Esteban, pero venga para acá porque allá no le alcanza el micrófono. Se le alcanza, pero pues, si llega ya. Buenos días. Para que se grabe. No, pero por acá me voy a hacer por este. Hágale pues. Buenos días, bueno, presentado, Esteban Jaramillo, comunicador de la UDA. Ahora mismo estoy estudiando una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación social en la Universidad de Antioquia. Y el tema de la innovación social es un tema que me interesa mucho. Es la línea por la que quiero, pues, como apostarle a mi maestría. Y estos espacios me parecen, pues, fantásticos para empezar a encontrar ese lugar donde uno puede generar innovación social. Quiero participar, pues, como a partir de varias cosas que se han dicho. Uno, estoy de acuerdo con lo que dice Mateo. Mateo, pues aplaudo esa disposición que tenés para dialogar. Sobre todo dialogar con, lo voy a poner en términos de, bueno, no, enemigo suena fuerte, de rival, porque con él es con el que hay que hacer acuerdos, ¿cierto? Y la política no podemos perder de vista, por lo menos lo decía Joseph Valles, la política tiene que ser ese instrumento para dirimir, para solucionar desacuerdos, ¿cierto? Entonces creo que uno tiene que darse la oportunidad de hablar con ese rival con el que quizás hasta el momento no he podido encontrar un lugar de encuentro, valga la redundancia. Yo tuve la oportunidad de ser representante estudiantil en mi facultad, en la Universidad de Antioquia. Hace más o menos 20 años no teníamos representante en el CSU, el Consejo Superior Universitario, porque yo lo voy a decir, sé que esto está quedando grabado, pero está medio secuestrado el gobierno universitario por la asamblea, para ellos no debería haber alguien que represente, pero yo fui representante estudiantil de la facultad. La experiencia fue muy dura, para mí fue muy amarga al interior de la universidad,
porque uno es declarado automáticamente por un grupo ideológico enemigo de... y eso me llevó mi trabajo de grado mi trabajo para graduarme fue sobre, precisamente sobre gobiernos escolares, porque a partir de esa experiencia tan amarga que tuve siendo representante, pues como me empezó a interesar mucho la formación que se debería tener desde los colegios en política. Por eso me animé a venir. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Lina, porque estoy de acuerdo. Yo pienso que los colegios son un espacio que replica de alguna manera la sociedad, ¿cierto? Esto no lo digo yo, John Dewey, soy muy malo para los nombres, decía que los colegios de alguna manera o las escuelas eran replicadores de la sociedad. Y ahí era donde tenía que empezar el primer ejercicio político. Y un tema para los profesores, digamos, asumir al estudiante, asumir al estudiante, al niño, al adolescente, como un ser que está concreto en su presente, ¿cierto? Que es competente y no como alguien que están preparando para el futuro, sino que ahí, en esa realidad, en esa microsociedad donde se desarrolla, ahí ya eres un ser absolutamente competente para aprender a gobernar, así que finalmente esa es el, digamos, la finalidad de un gobierno escolar. El tema de ser buen ciudadano. Ok, mira. Entonces, ser buen ciudadano no tiene nada que ver con las áreas, porque en todas las áreas somos personas y somos seres humanos. Desde ahí el poder escuchar a los muchachos, no centrarnos toda la clase en matemáticas, sino que si en algún momento se presenta la oportunidad y hay que tocar otros temas, entonces también hay que darles ese espacio, también hay que regalarles ese conocimiento, también hay que darles la oportunidad. Entonces es como por eso, no solamente hay que enseñar matemáticas, sino también preparar para la vida, preparar para los proyectos de vida de los muchachos y aportarle a la sociedad. ¿Qué más? Bueno, el profe también quiere contribuir. Vale, muchas gracias. Sí, a propósito de lo que decía la profesora, pues es decir, siempre uno como profesor tiene un espacio para que los estudiantes expresen alguna cosa, yo pienso que esa es la idea, pues, de la docencia ahora. Lo digo porque recientemente, pues, les decía que yo era profesor en el CES, profesor invitado, porque yo no soy profesor del CES, porque doy clases con mi hija, que sí es profesora en el CES, es abogada. Entonces damos en la maestría en bioética, algo así como biopolítica y derechos humanos. Yo le dije a mi hija, hablábamos de biopolítica, porque yo con Foucault, eso me quedó puesto, y yo hablo de derechos humanos. De hecho, pues ahí es muy la parte de ética y la parte legal de ética. Y últimamente, pues yo también en mis clases, en la universidad con mis clases de ética, las titulo reflexiones, porque es que no es lo que yo diga, sino que entre todos pensemos y lleguemos, pues, como a un acuerdo en la posición ética, moral, ¿cierto? Y bueno, eso que dijiste, mi papá fue profesor de la Facultad de Minas, un ingeniero muy reconocido que todavía se acuerdan de él, que se llama Pacho Mira. Se llama Francisco, pero le decían Pacho. Y la clase de él, me dicen, pues, los ingenieros de esa época no eran mucho, ¿qué profesor? Y alguno me decía, vea, las clases de su papá, 45 minutos de cantaleta y 15 minutos de clase. ¿Por qué? Porque mi papá se dedicaba a hablar, pues, de la vida misma, porque hizo esto, en fin. Era, es cantaletoso, como en esa época. Pero es así, es de todos los profesores tenemos la oportunidad de hacer eso. Mi experiencia, yo fui profesor jubilado, porque yo soy médico, fui profesor de medicina. En medicina, pues todos sabemos, es muy distinto introducir otras cosas, porque todo el mundo está dedicado a la medicina, a estudiar y todo eso, y eso es lógico. Sin embargo, pues yo en medicina, pues existían algunas clases de ética y todo eso, y yo participé en eso. Y al final, pues cuando ya me iba a jubilar, yo era, pues, profesor más de posgrado, con los residentes de psiquiatría.
Y ahí, por ejemplo, había un seminario que era de práctica clínica. Pero entonces el que estaba dando ese seminario, no, seguí dando ese seminario. Yo le di la vuelta a ese seminario. Lo volví un seminario de ética. Pero no solamente de ética, discutiendo casos de medicina, de psiquiatría, sino discutiendo casos de lo que pasaba públicamente. Y ese seminario, pues, fue que yo, lo que yo pienso que se debe hacer ahora para enseñar ética. No ponerse en una dictar cátedra, pues, y canto, todas esas cosas, pues, tan complicadas, sí, sí, sí. Sino poner dilemas. Dilemas éticos. Y eso era lo que yo hacía en esa clase. Al final, pues, sería hasta lo más alabado. Eso me dieron, pues, una cantidad de cosas que, como aprendimos de ética civil y todo eso. Porque en realidad, y alguna profesora, alguna residente de neurología, me decía: vea, ¿usted cómo hace para ponerlos de acuerdo a todos? Y yo no les pongo de acuerdo, yo dejo que hablen y digan, y al final digo una posición mía, y bueno, se logra como una especie de consenso, que yo pienso que eso es lo que es en ética. Y volviendo, pues, perdónenme que me está extendiendo, yo en el colegio de la enseñanza tengo mucho vínculo. ¿Por qué? Porque mis hijas son todas del colegio de la enseñanza, y una hija mía hace muchos años, de los años, allá elegían, pues, la junta de padres de familia, lo más simpático, porque las muchachas o las niñas votaban quién es eso. Entonces, una hija mía resolvió que me puso a mí de candidato y gané yo, pues, con mi esposo. Y a partir de eso, las monjas me siguen llamando a mí para muchas cosas, y comités y cosas. Y yo digo: pero ¿cómo así? Pues, si yo no soy, pues, nacido, yo soy ignaciano, pues, pero no soy, pues, así católico, pero de misa yo ya, lejos de mí eso, pero sí tengo, pues, una cosa con la religión y la espiritualidad, ¿no? Y en el colegio de enseñanza, entonces, inclusive yo estoy en los comités, ¿no? Y es lo más curioso, yo digo que la gente aquí acaba cooptada por las cosas. Entonces, tengo una serie de compañeros allá, pues, civiles, y entonces van a los comités, no, que digamos una misa, que no se quiere, por Dios, a mí no me llamaron aquí para eso, sino para dar una opinión, pues, distinta. Y entonces, ahora viene ese grupo rebelde, ¿cierto? Capaz de quedar publicitado tan entero. No sé si usted hace años ustedes, pero ustedes están más como yo, pues, claro que ser joven con relación a mí es muy fácil, porque tengo muchos años. Había un programa de televisión, no sé si se acuerda, en que salían esos muchachos, esas muchachitas con minifalda y con no sé qué. Entonces, eso fue un escándalo, que como esas cosas en el colegio de enseñanza. Entonces, yo les dije: ya, hombre, dejen de, pues, de prohibir eso, entre otras cosas, prohibir una cosa, esa es la publicidad, pues. Así es. En los cursos, pues, en las aulas, hagan un debate sobre eso. Y eso, pues, yo creo que... mis hijas al final se fueron eso, en intercambio, pues, y ahí vivieron hace muchos años. Es que en el colegio se hacían debates. Usted tiene esta posición. Y esa es la mejor forma de enseñar. Y de enseñar ética. ¿Sabes? A propósito, pues, una cosita final. Siempre se dice que ética se enseña con el ejemplo. Sí, es necesario, pero no suficiente. Porque el diálogo es importantísimo. Así es. Así es, profe. Vale. Para el compromiso de que esto es hasta las 10. Entonces, hay dos personas que han pedido la palabra, ¿cierto? Entonces, tú y luego tú, y si todavía, pues, nos quedan unos minuticos, si alguien todavía quiere participar, pero el compromiso, pues, para la grabación es máximo hasta las 10. Pero después. A ver. Bueno, durante, pues, todo el conversatorio de esta mañana se ha hablado mucho de
justamente eso, es necesario conversar. Pienso que en el general colombiano, en el colectivo colombiano, no se sabe conversar, se sabe pelear, ¿cierto? Es el debate, es el de ganar. Aquí no sabemos debatir, sabemos agarrarnos, perdonen por lo paisa, ¿cierto? Lo muy, muy paisa, pero es así. Entonces lo primero es aprender a conversar, aprender a debatir, aprender a respetar las ideas del otro tanto como el otro debe respetar mis propias ideas. Entonces, para poder formar ciudadanos capaces de conversar, primero hay que enseñar qué es conversar y debatir, para luego pasar ahí sí a entablar un verdadero debate, una verdadera conversación que realmente produzca algún fruto, algún resultado, algo concreto, y no que se quede como justamente una polarización sin sentido y sin argumentos, sino una polarización de por qué en mi familia son de tal corriente, en mi familia son de tal partido, yo crecí en este ambiente, y no en que yo creo esto, yo pienso esto, yo opino esto, por estos argumentos, ¿cierto? Es como lo primero. Lo segundo, pues ahora que hablaban de la transformación de una u otra forma que quedan en los colegios, también depende mucho de la mentalidad que tengamos los que nos dedicamos de una u otra forma a la educación, de no olvidar algo que dijo Séneca hace muchos siglos en las epístolas morales, pero que decía, educando se aprende, educando se aprende, quien educa aprende, quien imparte doctrinas no aprende porque está imponiendo su punto, pero quien educa y quien entiende que educar es un guiar, aprende también en el proceso. Entonces, no olvidar nunca que el educador no puede tener la verdad absoluta, como se ha dicho, ni puede creerse que ya está totalmente formado y que por eso enseña, sino todo lo contrario, sabe algo, conoce algo, pero si en la mentalidad de los educadores no se hace ese cambio de los otros a mí me pueden enseñar, va a pasar algo muy sencillo, los colegios van a desaparecer, porque es que realmente la información ya está en internet. O sea, le hablé a esto y búsquelo y ya, ¿no? ¿Qué más hace el educador? ¿Cuál es el valor agregado que tiene? Porque si no, pues busque en internet, vea, ahí están los temas, busque esto y me entrega cualquier cosa, ¿cierto? Entonces eso, educar enseña también, educar enseña. Espérate, Mati, que va Juan. Les recomiendo mucho lo de nadar contra la corriente de Cristina Benchieri. Pues yo hice solamente un extracto de medio párrafo, pero ella da tips sobre cómo incentivar la conversación para cambiar normas sociales. Juan, tienes la palabra. Bueno, lo voy a hacer lo más sucinto posible. Creo que una de las ideas más nocivas que tenemos todos los seres humanos es la siguiente: todas las generaciones se imaginan más inteligente que la anterior y más sabia que la siguiente. Y en esa medida somos muy ágiles todos. A los millennials ya no está pasando porque nos estamos convirtiendo en viejos. Somos muy ágiles para decir, es que la prensa escrita tiene una línea política y escribe un montón de cosas. Y al mismo tiempo decir, y los muchachos en TikTok no tienen nada, no sé qué. Porque los millennials ni nos pegamos dentro de la prensa escrita ni entendemos dentro del algoritmo de TikTok. Y se nos olvida una vaina muy sencilla, y es cuando uno está construyendo ciudadanía y democracia, todas las ciudadanías son válidas, incluso, y con mayor importancia, aquellas que consideramos que son rebeldes y que nos critican. Porque un buen ejercicio de educación es abrirse la posibilidad de que a quien estás educando mañana te va a criticar, y si lo haces, genial, porque hiciste un buen trabajo. Creo que uno tiene que bajar un poquito de esa idea de que es más inteligente que la generación anterior y mejor que la siguiente, sobre todo por una cosa, y es, si tú te niegas a la posibilidad de que si las generaciones siguientes pasan 35 y 24 horas en TikTok, pues allá es donde hay que llevar la discusión, porque allá es donde están pasando las discusiones del futuro ejercicio de la ciudadanía. Para nosotros, cuando hicimos el recorrido de Jóvenes y Democracia, planteábamos que el tema de los grafitis y lo que había pasado no había sido como, ay, una gente diciendo que el Estado está matando y otra gente tapando, era como,
Esto es una conversación de ciudad. Y ahí también hay un ejercicio de ciudadanía. Hay un ejercicio de ciudadanía en el joven que dice, yo no voto porque ninguno me gusta, pero yo rayo la ciudad. Eso es un ejercicio de ciudadanía que de pronto a uno no le guste, pero es válido. Cierro con una cosa muy, muy, muy sencilla, y es, en Medellín tenemos que abrirnos, empezar a construir esta idea de que nosotros tenemos la fórmula y empezar a abrirnos de que lo futuro es bueno, y por más que me parezca incómodo y me parezca rebelde, es lo que necesitamos como ciudad. Porque uno de los males que padecimos como ciudad es que siempre, voy a ser muy brusco aquí, siempre fueron los mismos con las mismas, discutiendo lo mismo, y la fórmula nos funcionó en cierta medida. Pero para un muchacho que, o una muchacha que creció en la parte más alta del barrio, esa triada que tanto nos gusta a algunos, me incluyo, no fue verdad. Eso no pasó más, el milagro Medellín no pasó más. Y en ese ejercicio de ciudadanía que hoy nos resulta incómodo, porque no es que no recuerdan la historia de la ciudad, de pronto sí la recuerdan, pero recuerdan una historia de ciudad que no es la que yo viví, y que la historia que ellos vivieron es la que los tiene hoy diciendo, no me gusta la administración actual, pero no me gusta tampoco las anteriores, yo quiero una opción nueva. Y eso es válido, y la ciudad debe reconocerlo. ¿Para qué? Para que el ejercicio de cuidar lo público sea un ejercicio de una construcción de ciudadanía que no añore tanto el pasado pensando que es lo mejor, sino que anhele un futuro que nos pueda dar opciones mejores a todos y todas. Vale. Bueno. ¿Cómo? Sí, ya va para eso. Mateo, tienes 30 segundos. Pero segundos contados conmigo también. ¿Ya lo puso ahí los 30? Sí, tú cierras. No, listo. 30 segundos. Aquí lo pongo. 1, 2 y... La conversación debe incluir la capacidad de no estar de acuerdo. Yo creo que el disenso es una cosa que debe estar presente en las conversaciones, porque no es siempre, y eso pasa mucho en el colegio, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? No, podemos estar en desacuerdo, eso está muy bien. Los acuerdos en política no siempre, lástima que han sido así, pero no son burocráticos. Acuerdos es que la alcaldía de Medellín estuviera de acuerdo con la gobernación en cuándo iba a ser pico y placa en la pandemia. Esos acuerdos hay que hacerlos, y por eso la relación Medellín Gobernación de Antioquia que se rompió, Aníbal Gaviria debería sentarse con Daniel Quintero casi que todas las semanas, porque si seamos tan distintos, lo que importa a la ciudad es mantener la conversación. Hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo, la relación con los empresarios, por ejemplo, pero hay cosas en las que sí o sí debemos llegar a los acuerdos fundamentales, y el ejemplo es la Constitución. Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa, todos distintos, pero hicieron, firmaron los tres la Constitución. Acuerdos fundamentales. Y permitirnos el disenso en otras cosas. Clara va a cerrar con broche de oro. No es más un cierre ni más faltaba. Yo tengo mis propias reflexiones, pero también más que reflexiones, quedan muchas preguntas para invitar a conversar sobre ellas en otra oportunidad. Yo creo que aquí volvemos a tratar un tema que me parece muy importante y que ojalá podamos conversar sobre ello. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado? ¿Y qué es lo íntimo? Porque creo que estamos socialmente muy confundidos y creo que es una conversación que hay que empezar a tener de manera más frecuente, constante y argumentar con niños y jóvenes, porque creo que también hay asuntos muy complejos que interfieren unos en otros, y esos tres elementos me parecen fundamentales y poder distinguirlos. Y ahí vuelvo también sobre un libro que me reconozco, pues creo que un clásico, pero apenas empecé a descubrir y me ha parecido impresionante, que es sobre la libertad, Stuart Mill. Y me parece que, pues, un personaje que vivió, que nació en 1806 y que hoy es completamente vigente frente al mensaje que nos deja, nos tiene que mostrar algo relevante sobre la importancia de la intergeneracionalidad. Entonces, cuando hablabas de no adultizar a los jóvenes, eso me parece fundamental, pero tampoco se puede satanizar a las generaciones mayores, porque todos vamos a llegar a ser mayores en algún momento. Y me parece que hay conversaciones muy fragmentadas, muy delicadas, que a veces nos ponen de unos lados y de otros y no nos están permitiendo entender que cada situación y que el presentismo también tiene cosas muy delicadas, porque todos tenemos una historia, todos tenemos un texto. Cuando nos hablan de lo que pasaba antes de Medellín y de las soluciones y de la triada y demás, también
también me hago muchas preguntas ya desde la mirada personal, y yo creo que ninguna solución propuesta en ningún momento de la historia ha sido, tiene la posibilidad de ser completamente 100% efectiva, ni involucrar 100% a todo el mundo, y que ha sido también experimentos de momentos, que han intentado cosas. No todo es un totalitarismo, ni todo se puede con todos al mismo tiempo, siempre. Yo creo que eso es imposible también, entonces no podemos juzgar también, o sea, el presentismo me parece que es un asunto complejo, delicado, que hay que explorar con cuidado, ¿cierto? Y que creo que necesitamos mucho volver a entender que cada generación en su momento, y tú lo decías ahora, pues no es la dueña de nada, o sea, ojalá todos podamos envejecer con dignidad, ¿cierto? En el sentido de que tengamos unas condiciones óptimas para llegar a tener más años con mejor calidad de vida, ¿cierto? Pero entendiendo que haya habido un proceso. Y bueno, gracias a todos por haber estado aquí hoy con nosotros y bienvenidos siempre. Creo que con todos por Medellín tenemos muchas cosas que hacer. Y si quieren que conversemos con docentes en sus instituciones, en sus colegios, aquí quedamos abiertos para que, o sea, les vamos donde quieran. Esa es la idea, que podamos estar allá. Checar. Sí, área metropolitana. Que no, ¿sabes por qué? Porque vinieron. Además. Pues, porque hay un interés. Si por ti quieres sí, que vayamos, me interesa por la línea que nosotros tenemos y el valor que le damos a la. Y porque con Prensa Escuela, pues la verdad no tenemos esa limitación y como estamos aliados, entonces sí. En un buen sentido, o sea que. No, de verdad, esta era una primera conversación, queremos que haya muchas y que podamos plantear todos estos temas que a todos nos preocupan. Sé también que Sandra nos hizo por ahí pinitos y no queremos hacer algo también en la nacional. Entonces, bueno, gracias a todos, les llegará a sus correos electrónicos donde nos registraron pues la presentación de Lina, algunas otras recomendaciones de lectura que nos quedan por ahí pendientes y que son interesantes. Muchas gracias a todos. Les entregamos un sticker. Sí, sí. Un sticker muy lindo. Les digo que la verdad nos encanta. Cuido lo que habito. Si lo habito, debo cuidarlo. Si habito la escuela, si habito la ciudad, lo que quieran. Entonces, se quedaron sin eso, pero bueno, espero que les sirva igual la conversa. Chao. Chao, gracias.